No, pero este es para cuando. Buenas noches.
Hi everyone, good evening. How are you doing? Hello, hello. Hello. Hola. Hi, hello. Hello. Hola, hello. Hola. Me dicen si me escuchan a mí también, por favor. Sí, compañero, se le escucha. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Good night. Yes, teacher. Oh, okay. Okay, thank you. Thank you so much. So, what happened there? Okay, so thank you so much for joining. Bienvenidos todos. My name is Julia Sarceño, and I will be your facilitator, Module 1. Inglés corporativo en INSAFERB les da la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que vamos a comenzar together, right, antes de terminar el año 2020. Así que, well, I see a lot of your faces. Otros me imagino que se nos van a ir uniendo en el proceso. And let me see here. So, deme solamente un segundito. Me voy a conectar directo. Si en algún momento me escuchan como cortadito o algo, let me know, please, para hacer aquí un par de actividades de troubleshooting. Deme un segundito. Ahí está. Ahora sí ya los veo mejor. Okay, so thank you so much everybody for joining. And voy a compartirles mi pantalla por acá. Me confirman cuando la logren ver. So let me know when you see my screen. ¿Ven mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, perfecto. Gracias. Okay, so este es el primer módulo, right? This is module number one, de principiantes uno, del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, que es auspiciado y totalmente gratis, right, por INSAFORB. And nuestro horario hasta la fecha de culminación va a ser de 8 de la noche hasta las 9. Es una hora completita, you know, a las 9 en punto nosotros terminamos y ya se pueden ir a descansar. El programa normalmente vamos a trabajarlo de lunes a viernes. Ahora es el inicio, entonces sí vamos a tener clases el día de ahora, right? No solo es la intro, sino ya vamos con clases. Tomorrow, y luego la próxima semana llevamos desde lunes hasta viernes, right? Siempre vamos a vernos a las 8 de la noche. And nosotros somos parte de Inglés Corporativo, right? Que es la empresa brindando esa capacitación. So, les voy a compartir como, like, a couple of things here. And first, no sé si alguien, let me see. Déjenme ver cuántos hay. Okay, let me take a look. Okay, I'll be checking on later. Okay, so I would like to antes de get started with this, antes de conocernos un poquito, de saber cuáles son sus expectativas, sus metas, you know, la razón también por la que quieren estudiar inglés, me gustaría ir un poquito con la agenda, right, and general stuff. So this is part of my agenda. Vamos a comenzar con un pequeño warm-up, a little bit of introduction, then get to know you. Vamos a ver generalidades del programa. And then la plataforma que vamos a estar utilizando, al igual que Zoom.
No sé si alguno tuvo la oportunidad de revisar la plataforma, qué es lo que encontró, si ya vieron las evaluaciones, las tareas, los foros, cómo fue su experiencia con la plataforma, si le encontraron práctica, you know, si alguien tuvo issues entrando, si ya habían utilizado Zoom antes o es la primera vez que tienen capacitaciones de este tipo, aunque yo creo que la mayoría con el cambio que ha habido, right, todos estamos como o trabajamos en Zoom o trabajamos en Meets o cualquier plataforma, right? So, pero si, you know, it's the first time, entonces I would like to you know, take some minutes para explicar las herramientas más importantes. And then vamos a comenzar con el contenido del día. So we're gonna get started con la primera fase que es la introduction, you know. Y vamos a comenzar a hablar desde el día uno. Así que I am very excited. I don't know you guys, but I'm super happy to have you here. Hello? Sí, una chamaca. Okay. So... Todo está hablando en inglés. Okay. So first, let me go over some general things. Oh, hold on. Okay, so quiero comenzar con esto, right? Because this is like lo más importante que INSAFOR nos solicita. La primera es, quiero agradecerles por la puntualidad. Incluso yo entré un par de minutos antes y ya vi bastantes ahí esperando. Así que gracias por esa puntualidad, for being here. Nuestra asistencia va a ser del 100%. So, como inglés corporativo no tenemos la autorización de brindarles permisos, así que les agradecería enormemente de acá a la finalización, no faltemos, estamos trabajando para que ustedes mejoren, you know, get more opportunities, así que sí, attendance 100%, vamos a entrar exactamente a las 8 de la noche, si usted se puede conectar, se puede quedar ahí esperando hasta que yo entre, right? But... si no tenemos como el permiso para ausentarnos. So, thank you for that on this. Parte de las grades, la nota mínima para pasar nuestro módulo es de 8, okay, lo cual es un número alcanzable. La plataforma es bastante flexible y les da la oportunidad de hacer varios ejercicios o retomar ejercicios, right? De corregirnos en the... Y algunos solamente son de seleccionar la respuesta correcta. Así que it's 8, o lo cual sería el 80%, que es la nota para pasar. Tenemos un foro en la plataforma que ya les voy a brindar más detalles de dónde encontrarlo, de cómo participar en su foro, de cómo completar las actividades, los exámenes, etc. And parte con esta plataforma, vamos con la tarea diaria. So, tenemos como... De cada uno de los videos que vayamos revisando, vamos a tener una tarea que nosotros escribimos, right? Utilizamos el vocabulario nuevo y lo vamos escribiendo, vamos usando nuestra plataforma. No sé si voy muy rápido, no sé si tienen alguna pregunta con esos puntos, algo que se les haya quedado por ahí, that you want to make sure. De lo que quieren asegurarse. No questions. Okay. Una pregunta con respecto a la plataforma. Como las clases son por la noche, debemos tener la plataforma el día temprano y ver la tarea temprano. O después de la clase. De hecho, lo más recomendable sería después de la clase. La plataforma les va a tomar más o menos de 5 a 10 minutos. Entonces, nosotros sugerimos que inmediatamente después de la clase, ya que tiene fresco el contenido, usted vaya a la plataforma, complete el ejercicio, 5 minutitos, y ya se queda listo. De lo contrario, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Si dejo algo para el siguiente día, ya no me recuerdo de qué estábamos hablando, no recuerdo de qué era el tema ni cómo hacerlo. Y me confundo todo. Well, I confuse myself. Entonces, nosotros recomendamos que se haga inmediatamente. Terminando la clase, usted se queda 5 minutitos más, la completamos y eso es todo. Ya les voy a explicar, de hecho, cómo trabajar la plataforma. Así que, no worries. Gracias por su pregunta. No sé si alguien más tiene preguntas.
Ok, no worries. Ya vamos a, ya les voy a dar la oportunidad. Ok, so, hay un par de, you know, puntos bien importantes. Que es INSAFOR nos solicita. Con esos puntos importantes, voy a dejar de compartir mi pantalla. I'm going to stop sharing my screen. Es la siguiente. Les pedimos, bueno, la primera, ¿verdad? La puntualidad. Les pedimos encarecidamente el uso de la plataforma al final de la clase. La tercera es la cámara. Gracias por quienes ya me activaron las cámaras. Chicos, si todavía no me la han activado, busquen un lugar bonito, un lugar, you know, donde se sientan cómodas, that's fine. Y ayúdenme con la cámara, please. So, nuestra cámara va a estar encendida durante los 60 minutos. Si tiene alguna dificultad técnica, con gusto nos lo puede hacer saber. Y los compañeros se van a encargar de ayudarle con las dificultades técnicas, los accesos. Si por alguna razón no los deja entrar o no les está permitiendo activar el audio o no les permite la cámara. O a veces nuestro internet está como muy malo. Entonces, la cámara nos consume más, ¿verdad? So, si alguna situación de esas sucede, nos indican, let us know, y vamos a estar como pendientes. Aparte que vernos es diferente de hablar con una pantalla en negro, you know? So, when I'm talking, yo prefiero ver con quién estoy hablando. Otherwise, I'm like, estoy hablando sola, hay alguien ahí, you know? Se siente bien incómodo, right? So, thank you for activating your cameras. And pretty much those are the things. Vamos a pasar asistencia dos veces también. La asistencia vamos a tomarla al inicio de la sesión, es decir, a las 8 y un minuto, 8 y 2, y al finalizar la sesión también. So, voy a pasar asistencia. Cuando ahorita todos están en mute, silencia a todos. Al momento de pasar asistencia, me activa su micrófono un momentito, right? Me dice present, lo puede volver a apagar. Si no, no se preocupe, yo acá se lo puedo activar, se lo puedo apagar también. So that's fine. Vamos a tomar la primera asistencia en estos momentos. So, si me ayudan todos con su cámara para saber quiénes son, you know, para verlos, para escuchar sus voces, conectarla con el rostro, right? So help me with your cameras, please, and let me go with this. Give me just 1 minute here. Yeah, se pueden poner bonitos. Les van a tomar también capturas de pantalla para saber quiénes son. So that's fine. Give me 1 minute. Ok, so voy a leer sus nombres, solo me ayudan con un present, porfa. Nelson, necesita ayuda, Nelson. Creo que no me le activó la parte de audio al momento que entró. No sé si me escucha. Al momento de entrar, les pide como activar el micrófono, right, con la computadora. Sí, sí, la escucho. Ah, ya la escuché. Sí, sí, la escucho. Sí, ya lo escuché. Ya la escucho. Okay, yeah, cause okay, so let me go ahead. I got Astrid Lisa Diaz. Astrid, ¿está por acá? Not here. Okay. Carolina Lisette. I don't see her. Dame un segundo. Okay. And mientras paso asistencia, and si se fijan en la parte de su nombre, les pedimos que se registren con número de DUI también, porque de esa forma llevamos un control como más específico de quiénes tenemos acá. So, pero algunos todavía me aparecen como con el nombre del teléfono. Vamos a hacer el cambio de nuestro nombre para que nos aparezca así tal cual como está en el DUI, right? So, revisen por favor si están en la computadora
ustedes se pueden ir a la parte superior de su pantallita, right, de su picture, y van a tener tres puntitos que son el menú. You click on there y aparece algo que se llama renombrar. Es la opción número 4. So, todos revisemos qué nombre, al entrar nos va a aparecer el nombre que nos despliega en la pantalla. Revisen por favor qué nombre les despliega. Y si no es su nombre, porque entraron con la cuenta de alguien más o no lo hicimos completo, corrijámoslo, please, y incluyamos nuestro nombre tal cual aparece en el DUI. So, veo que alguien me aparece con el nombre del teléfono. So, please help me like changing the name. Si se registraron con el nombre de la empresa y también hagamos el cambio, right? No me aparecen los tres puntitos. ¿Está en la computadora? Sí. Ok. Si no, se puede ir a participantes. Le da clic en la parte de abajo donde está todo el menú y le aparecen participantes. So, sí. Usted se aparece por ahí. Usted tendría que estar en la parte superior, on top. Y le da pone el mouse como sobre. Y hay una opción que dice más. Le da clic en más. ¿Sobre el nombre mío? Sí. Porque, ya, más, sí, ya lo vi. Y el primer opción dice renombrar, sí. Correcto. Entonces le damos clic en renombrar. Y de igual forma le va a mostrar cómo le aparece. Por ejemplo, yo les aparezco como inglés corporativo, right? So, eso tendrían que ver en la parte inferior de mi pantalla. Puedo escribirlo según el documento. Según su DUI, por favor. Sí. Se aparece con dos apellidos, dos. Vale. Se aparece con tres nombres, los tres nombres. Ah, sí, ahora sí ya me aparece. Thank you. Sí, creo que la mayoría me aparecen con un nombre y un apellido. So, please, me ayudan con eso. Ok, so let me go ahead. I got Bismarck Enrique Delgado. Solo me ayudan con present, porfa. Creo que todavía está en mute. Mister, todavía me aparece en mute. Sí lo veo, pero no lo escucho. I think you're still in mute. ¿Audio? ¿Ahora? Sí, ahora sí ya lo escucho. Thank here. You. Sí, oh, yes. I can hear you now. Thank you. Claudia Patricia Rivas. Claudia Patricia. Edgardo Vladimir Girón. Edwin Ernesto Flores. Evelyn Carolina Saracay. Presente. Thank you. Evelyn Mariela Romero. Present. Thank you. Fátima Elizabeth Reyes. Francisco Alexander Hernández. Present. Thank you. Gerardo Alexis Funes. Present. Thank you. Germán Mejía Hernández. Present. Thank you. Gerson Rubén Pérez. Present. Thank you. Glenda Beatriz Soto. A ver qué piensa. Jorge Alberto Jule. Present, teacher. ¿Cómo se pronuncia su apellido, mister? ¿Jule o Jule? Cualquiera de las dos formas, no se preocupe. Ah, bye. No, a mí, a más que en cosa, ¿no? Es un nombre, un apellido bastante, bastante peculiar, ¿no? José Naum Polanco. Present. Thank you. Carla Marcela Montalvo. Present. Thank you. Carla Stephanie Marroquín. Present. Thank you. Kelvin Miguel Fuentes. No está. Luis Mario Rivera. No está. María René Salazar. Mirma Ismari Rivas. Nancy Carolina Rodas. Nelson Alfredo Romero. Roberto Antonio Morales. Present. Romero, ¿verdad? Romero Guzmán. Sí. Gracias. Sí, Romero Guzmán. Roberto Antonio Morales. Present.
Thank you. Roberto Carlos Betancur. Present. Thank you. Sara Elisa Belloso. Disculpe los perros del vecino. Silvia Ivonne Alvarado. Jessica Odalis García. Okay. Present. Thank you. Jessica, ¿verdad? Sí. Sí. I see you. Gloria Elizabeth Pacheco. Gloria Elizabeth Pacheco. Ok. Mencioné a todos. ¿Alguien se me quedó fuera? Me. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo, Miss? Sara Elisa Belloso Hernández. Sara Elisa Belloso Hernández. Sí, acá está. Ok, thank you. Solo me hace el enorme favor de agregarme su nombre completo, porfa. Porque me aparece como Carla Montalvo, creo. Solo me hace el cambio de nombre. Creo que me aparece con el nombre de alguien más. Los mencioné todos los demás. Sara Belloso. Miss Sara. Sara. Sara, Sara, se me fue. Ok. So, let's just move on. Los mencioné a todos los demás. Sara, lo que sucede es que la veo dos veces. La veo como Carla Montalvo, por alguna razón. No. Cuando usted habla se me está popeando como Carla Montalvo y veo otra sesión como Sara Belloso. So, creería que ha ingresado dos veces. Lo mismo con Nelson. Me aparecía una que no tenía audio y en la otra sí yo lo veo con audio. So, probablemente that was the thing. Ok, chicos, ¿me falta alguien? Los mencioné a todos. No me falta nadie, right? Right. Ok, solo les voy a pedir enormemente su ayuda. David Toledo, ¿me ayuda porfa con su nombre? So, full name. Sara, ¿me ayuda con su nombre, porfa? Déjenme ver quién más. Nancy Rodas, ¿me puede ayudar con su nombre, por favor? Al igual que Nelson Romero. Nelson, creo que porque entró dos veces, me aparece todavía conectado en la otra sesión. Creo que cuando uno se cambia de nombre, como que queda registrado el anterior. Creo, porque solo ha entrado una sola vez. Déjeme preguntar a los compañeros que están acá y si no, ya les confirmo. Pero sí lo veo conectado. Ok, thank you. Ok. Ok, guys, I'm sorry for the long intro, but pretty much it's like, es parte del proceso que tenemos, parte de lo que nos solicita InSupport, ir siempre por la asistencia a las camaritas, like 100% on. And so, now we are going to like get started. Somos bastantes, así que vamos a ser como un poquito generales en la parte de las expectations. Y luego vamos a tener la oportunidad de practicar inglés. Y ahí sí, ya los quiero escuchar. Si es posible, a todos today o la mitad ahora, la mitad tomorrow, right? So, guys, ¿cuáles son sus expectations? ¿Cuál es el objetivo de estudiar acá? Don't tell me porque mi compañía me mandó, because I don't think that is the case. So, everybody has a specific goal, a specific objective. Y yo sé que hasta ahora es un poquito cansada, you know, you come from work, han estado el día trabajando, and this is like a big sacrifice that you're making, que al final sí va a tener sus frutos. So tell me, the microphone is ready, si alguien quiere compartir like, your personal goals, personal objectives, cuál es la intención de estudiar inglés, para qué lo van a utilizar, cómo se ve al finalizar de este programa, you know. So any volunteer? Bueno, yo personalmente, una de las cosas que espero lograr
de este curso es aprender inglés, porque precisamente la carrera que estoy cursando en la universidad va bien de la mano y se ha vuelto una necesidad aprender a utilizar nuevas herramientas que únicamente están disponibles en el idioma inglés, lo cual pues asegura un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. Ok. Thank you, Nelson. Gracias por compartirlo. ¿Qué estudia? Ingeniería de sistemas informáticos. Ah, ok. Ok, thank you. Thank you very much. ¿Alguien más que quiere compartir? Yo. Bueno. Yes, Roberto. Go ahead. Mi propósito en este programa es aprender inglés para tener mejores oportunidades tanto laborales y también ayudar a mi estudio y posteriormente pues tener una oportunidad y poder obtener una beca en el extranjero, ya que muchas veces se necesita un segundo idioma como requisito y el inglés es el idioma que más piden. Mm-hmm. Okay, thank you Roberto. Thank you so much for sharing. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quiera compartir? Girls? Boys? Yo, Glenda. Thank you. Buenas noches, Glenda. Buenas noches a todos. Bueno, yo trabajo en una empresa multinacional donde los manuales, los correos, todo está en inglés y me cuesta mucho hablarlo, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es salir de este curso hablando con pues, un muy buen nivel de inglés y por eso estoy aquí. Excelente. So, thank you so much, Glenda, for sharing that, y especialmente porque es como su objetivo principal, right? Like, hablar, entiendo yo. So, like, speaking. Okay. Okay, so thank you for sharing. Okay, guys. Antes de comenzar a la parte importante of today's session, everything is important, pero es bien importante como nuestro primer contacto con inglés, right? Ahorita estoy hablando español, by the way, but the class is not gonna be like that. So, no es que va a ser solo en español. It's not gonna be like that. Les quiero comentar un poquito de cómo vamos a utilizar Zoom. So, les comparto para my screen that I have right here. Ok, creo que todos están familiarizados con Zoom, right? ¿Todos han utilizado Zoom? Sí, veo muchos like, yes. Ok. Si esta es la primera vez utilizando Zoom, solamente les comparto generalities, right? Tendría que aparecerle por lo general esta primera, que es el volumen. So, a veces lo dejamos abierto. Be careful porque puede ser que escuchemos algo que no deberíamos, right? So, this is your ese es su micrófono. La cámara no les tiene que aparecer acá porque la cámara sí la vamos a usar. It's gonna be 60 minutes. Participantes, ustedes pueden ver quiénes están conectados y acá ustedes pueden como mutearse, pueden también ponerse mute, pueden ponerse de silencio. Votaciones no lo vamos a usar much. El chat sí, porque a veces es un poco difícil, como somos bastantes, para no interferir, you know, en lo que el compañero quiere decir. Si necesitan escribir algo, le dan clic acá en chat y ustedes pueden escribir y todo el grupo lo ve. También hay una opción donde pueden escribir solamente para mí y donde dice chat privado, ustedes escogen el nombre que sería inglés corporativo y les voy a aparecer un chat. Solamente yo puedo ver ese chat, right? So, también pueden utilizarlo si necesitan o si quieren hacer una pregunta que consideran que es demasiado personal, en el sentido de algo que les quedó duda, you know, y no se sienten en la confianza de hacerlo con todo el grupo, so you can use this. Compartir pantalla no lo vamos a usar that much, así que don't worry about this. Las reacciones, sí. Las reacciones, si ustedes le dan clic, les van a aparecer emojis, right? Ustedes pueden, si ya lo actualizaron, tienen bastantes emojis. Así que cuando un compañero participe, ese va a ser como nuestro aplauso, right? No podemos aplaudir, pero sí le podemos dar un emoji como buen trabajo, nice, I like it, right? Entonces, sí le voy a pedir que usemos emojis, porque eso es como extra motivation. A mí me gustan ver muchos como caritas, corazones, things like those, so we can use emojis a lot. Acá en más, ustedes van a encontrar la opción de cambiarse el nombre, right? Y pues la última que les aparece es esta de finalizar. En algún momento les voy a pedir que creen grupos, right? Pero vamos a hacerlo más adelante. So, quería mostrarles
esta parte de Zoom, because I think it's very important. Ahorita creo que todos deberíamos estar en mute, so para evitar como el sonido de fondo o si alguien se le quedó encendido, pues también ustedes pueden darle a desactivar, and that is totally fine. Now, esto es con respecto a Zoom. Now, maestra. Hola. Sí, hola, mira, nada más hacerle un comentario. Fíjese claro. Que yo no he podido cambiar mi nombre. Yo soy Nancy Rodas, pero no he podido cambiar mi nombre y ponerlo completo como usted lo sugiere porque no me aparecen las tres puntitos donde dice más. Solo me aparece participante, chat, una flechita en verde, emoticones y el récord, pero los tres puntitos para cambiar mi nombre no puedo cambiarlo, por eso no lo he corregido. Perdón, estaba en mute. Ahorita le ayudo. Me aparece como Nancy Rodas, me dice. Así es. Nancy. Fátima Reyes también me aparece con solamente un nombre. Me indica si necesita ayuda, porfa. ¿Cuál es su nombre completo, Nancy? Por favor. Es Nancy Carolina. Nancy Carolina. Rodas Ramos. Rodas Ramos. Ok, ahorita se lo cambio. Gracias. No worries. Fátima, ¿cuál es su nombre completo? Fátima Elizabeth Reyes de Sánchez. Fátima Elizabeth Reyes. Uy, de Sánchez. Ok, ya está. So, siempre les pido que, ¿verdad? De ahora en adelante, si intentemos desde el inicio hacerlo con nuestro nombre completo para que sea más fácil y la identificación sea también like easier. Les comparto ahora cuál es la pantalla y cómo se ve. Esta es mi plataforma. So, nuestro curso se divide en dos. 50% la you know, virtual class y el otro 50% es la plataforma. So, cuando usted entre, le van a indicar los compañeros cómo entrar. Creo que la mayoría lo ha hecho. Y si no, les muestro en general cómo les va a aparecer. Here, les aparecen varias sesiones. Les van a aparecer así, 5 sesiones. So, usted le da clic en la primera y les va a desplegar todo eso. No todos son ejercicios. Si usted le da clic, le va a aparecer el objetivo, le van a aparecer algunos ejercicios y las evaluaciones de cada módulo o de cada unidad, usted las va a ver al final. So, este es el objetivo, por ejemplo, y se puede mover acá, like on top, o le puede solamente dar siguiente, como usted lo prefiera. Yo prefiero a veces acá arriba. So, vemos estos videos, right? Para saber de qué estamos hablando, lo vamos a revisar en la clase, así que no se preocupen, no es como que todo lo van a hacer solitos. We are going to help you. Y la evaluación la tiene usted al final de cada uno de estos. 1.13 dice knowledge check. Usted entra. Y, ok, mi internet está pensando. Pero acá, okay, knowledge check es su evaluación. La evaluación se comprende de varios ejercicios. Cuando nosotros completemos este ejercicio, por ejemplo, es de listening. Usted lo escucha y acá escribe la respuesta. Lo escucha, escribe la respuesta. Al final de cada uno de los ejercicios, usted le debe de dar clic en enviar. ¿Por qué le comento que es necesario hacerlo así? Si usted no le da clic en enviar, acá le pueden aparecer que las respuestas están bien o están erróneas. Pero si no le dan enviar, nosotros no vamos a poder ver que usted completó el ejercicio. Y por lo tanto, no le va a tomar como nota este ejercicio. Usted puede tener todo completo, pero si se le olvidó dar clic en enviar, al final le puede aparecer un 60%, ¿ya? Y puede ser solamente por este botoncito. Así que al final de la primera clase, por ejemplo, les voy a pedir que hagamos el primer ejercicio, le damos clic en enviar y les va a aparecer ya cuánto de porcentaje lleva. Llegando al 80, you are good. Pero por supuesto, lo más importante es no solo pasar y llegar al 80, sino aprender, right? Because I believe that is super important. So, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Are you ready, guys? Yes, teacher. We are ready. Los veo más con nervios, con miedo, than ready. Okay, guys. Don't worry about it. Francisco, I see your hand up.
Tell me, Francisco. Hola. Una consulta. Yes. Hoy por la tarde que recibí que me asociaron al rol del contenido en el usuario de la plataforma corporativa, estuve haciendo ciertas pruebas con el test que aparece ahí, el que usted nos acaba de mostrar. Uh-huh. Y aunque le diera a enviar, aparecía que la respuesta estaba mala. Yo la busqué en Google y la respuesta estaba correcta. Okay. Entonces, ¿se manda así sin ningún problema? O sea, porque lo que sucede es de que me imagino que en el track que da el al final va a parecer que me pegó así una gran arrastrada. ¿Ve? Entonces, solo para tener claro. ¿Ve? Sí, usted la puede mandar así, pero le va a parecer que está incorrecta, aunque sepamos que la respuesta es correcta. Les voy a mandar el día de mañana, porque vamos a comenzar. Les voy a hacer como un manual de algunas situaciones que podemos evitar para que la plataforma se la tome como correcta. Por ejemplo, puntuación es bien importante. Si usted no le puso el puntito, ya está incorrecta. Si usted no utilizó letra mayúscula al inicio, o nombre de persona, o nombre de país, como la regla en español, right? Que debemos escribir con mayúsculas, esto. So, la plataforma se la toma como incorrecta. Para los ejercicios, también a veces es muy importante el apóstrofe que usamos. Nuestro teclado lo tenemos a veces en español, y el apóstrofe, no sé si se han fijado, pero es una rayita. Y la de la plataforma es una comita, la que aparece arriba, como esa comita que se pone arriba. Entonces, una de las cosas, uno de los tips que les puedo dar con eso es, si tiene, por ejemplo, una contracción, cópiala y pégala. Y eso es todo. Y de esa forma se solventa. Se lo voy a compartir mañana porque sí, yo sé que a veces puede ser como un poco tricky, un poco hace trampa la plataforma en ese sentido, pero por algunos símbolos nada más. Uh-huh. So, yeah. But thank okay, you. I like it. You. Porque ya empezó a revisarlo. So, that's very, very nice. Okay, everybody. So, I have been talking a lot. And I want to listen to you. I want you to talk. Así que we are going to get started with one of the exercises that we have ready for you. That is session number one. Today, solamente vamos a aprender cómo decir hola. My name is, right? Nice to meet you. And personal things. So, vamos a pretty much aprender a hacer una introducción y a decir hola, mucho gusto. From day one, guys. From day one. So, let me play this video that is called My Name is Jennifer Miller. And this is going to be the first exercise that we are going to be doing. And this is our manager, right? Solo me confirman. Oh, no lo van a ver. Deme un segundito. Les vuelvo a compartir mi pantalla porque no lo van a poder escuchar. Si lo escuchan, please. And the grammar involved. One. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which ¿Lo you can escuchar? Listen to and repeat. ¿Lo pueden escuchar? Can you hear that? Sí. Yes. Okay. Thank you for the confirmation. Yes. Me voy yes. a poner en mute para que lo podamos escuchar. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access the Okay, so that was conversation number one, right? Now, let me share my screen. And let's go and practice. Guys, esas clases son muy interactivas. Yo casi no hablo, so it's gonna be you. So, let's take a look at the conversation that we just checked. Please, everybody,
You can activate your microphone si se sienten cómodos, o pueden repetir solamente con el microphone off. That's okay. So let's repeat. The first person says, hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Please, everybody, eso sí, repitámoslo. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Thank you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excellent. I'm sorry. Nice. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Yes, very good. Okay, nice. Please, everybody. This is in the platform, pero para ser más inmediato, pueden tomarle una captura. You can take a picture. Yeah, because it will be what we are going to be doing. So tomémosle una captura rapidito o una picture, and we are going to practice. Is everybody ready? ¿Todos listos? ¿Tienen la captura? Do you have the picture? Yes. Excellent. Yes. Okay, very good. So we are going to practice. This is your opportunity to practice para que se recuerden what it is like, what is English, cómo se suena, cómo suena su voz and everything. So, voy a crear grupos. I'm going to make some groups. Vamos a unirnos con estos chicos. We are going to like get together with different people. And I want you to practice, okay? Díganle hola a todos. Start a conversation. Hello, nice to meet you. My name is Mariela. Hello, I'm German. Nice to meet you too. Practice tanto como podamos y luego los voy a cambiar para que saluden a otros compañeros, ¿ok? So, shy, because that's not the idea, and let's go and practice, ¿ok? So, okay. Say hello and go, everybody. So, let's go. Tienen 5 minutes, solo 5 minutos para say hello to everybody and practice the conversation. Gerson, Kelvin, me indican si necesitan ayuda para ingresar. Nancy, Jessica, also. Yo sí necesito ayuda. ¿Logra ver la invitación? No tengo invitación. Ni yo, teacher. Vaya, denme un segundito, ahorita los cambio de grupo. Normalmente les va a aparecer solo como algo que se abre. Entonces lo único que hacen es darle clic y inmediatamente los va a llevar. Déjenme ver si los puedo cambiar. ¿Me avisan si la ven? Kelvin, ¿me avisa si la ve? Kelvin se fue. Ok, Kelvin ya está. Nancy. No, todavía no, Picho. Todavía nada. Hoy sí, me aparece. ¿En qué le doy? En join. Solo join, ajá. Y inmediatamente la va a llevar a otro lado. Thank you.
Hi, teacher. How are you? Hi, everyone. Why are you so quiet? Why is everybody quiet here? What happened? Ya nos presentamos todos. Ya nos presentamos todos. Really? In English? Yeah. Yes. Yes. Con la conversación, with the conversation and everything. Yes. Yeah. Oh, okay. Bye. Deme un segundito entonces. Okay, guys, so I have switched, los acabo de cambiar de grupo, so you can say hello to different people. Así que let's go and introduce yourself, say like your name. Vamos a practicar la conversación. We're going to practice the conversation because later van a decir la presentación en frente de todos. Así que let's practice. Okay, thank you, teacher. Mm-hmm. Welcome. Hi everyone, my name is Roberto Betancur. Nice to meet you. Hi Roberto, my name is Mariela Romero. It's nice to meet you. Thank you. Hi Gloria. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Teacher, I can see the dialogue in the platform. Could you help me, please? It is in the video, so I don't know if you took a picture of it. Let me share my screen. Okay. So you can take a picture. Yeah, because it's from the video. Thank you very much. From the you're welcome. You can take a picture from here. Okay, it's okay, teacher. Thank you very much. You're welcome. Okay. Okay. Let's see. Okay, practice again, girls. Hi, my name is Roberto Betancur. I'm Mariela Romero. It's nice to meet you, Mariela. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your... Hi guys, why is everybody so quiet? Están calladitos. Did you finish? Yes. Did you practice the conversation? ¿Practicaron la conversación? Yes. Okay. So, la idea de la conversación es que la podemos hacer lo más natural que podamos, right? Podemos incluir más información, that is totally fine. So, los voy a mover de grupo, deme un segundito. Hi. Hi, good evening, thank you for joining. Thank you. I returned on showroom 6. No, I'm switching, so yo los estoy cambiando. I'm switching you guys para que podamos hablar con más compañeros. So you can say hello to them, you can practice a lot. Tienen un minutito y luego voy a seleccionar como un par de víctimas to present the conversation. So go ahead. Mientras tanto pueden practicar. You can start practicing. Eh...
Hi, Bismarck. Hi, is my name Bismarck Delgado? Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Francisco Cerón. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. My name is Herman. Hey, Mary Hernandez. Hi, Herman. My name is Francisco Cerón. I'm Bismarck. Yes. What is your profession? Accountant. Accountant. Yes. Okay. And you, Herman? Teacher mathematics. Oh. Teacher mathematics. Okay. My professional is engineer. Okay. Hi, Jessica. Hi, everyone. Thank you so much for coming back. I see like a lot of your faces. Give me just a second. I'm going to mute you just so we can be here. Okay. Okay, everybody. So I listened to a couple of you talking. That is really, really good. So the idea was to practice and to say hello a tantos compañeros como pudiéramos, right? So first, I would like to listen to some people. Me gustaría escuchar voluntarios who wants to have like a short conversation, solamente diciendo like, hi, nice to meet you too. What is your last name? Okay. El compañero. So, thank you. Yo vi un mí, pero I cannot see like who. Me. Ayúdenme con la mano, porfa. Help me with your hand up. Levanten la mano en la aplicación. Because no logro verlos a todos. Teacher, I can see the hand to up. Oh, okay. So, puede irse. Veo dos manos. Oscar y Francisco. Pueden irse a participants. Pueden irse a la parte de participantes y de ahí pueden activar la manito. So I can see your hand from participant. Uh-huh. So Oscar and Francisco, very good. Thank you so much. So let me share my screen. It's como super cortito, right? So let me see. Let me share my screen one more time. Oscar, you can start. You can read the part of Michael. And ahora sí, ya veo más manos. So you can read the part of Michael. ¿Y quién más me va a ayudar? ¿Quiénes fueron los primeros? Creo que fue Oscar. Francisco. En Francisco. En Francisco me ayuda con Jennifer, por favor. Donde dice Jennifer, cámbiale. Okay. No diga Jennifer. Donde dice Michael, cámbiale. Okay. Say your name. Okay. Okay. Go, please. Okay. Go ahead. Oscar. Starting Oscar. Yes, Oscar, are you ready? My name is Oscar. I'm Francisco Cerón. It's nice to meet you, Francisco. Nice to meet you too. I'm sorry, where's your last name again? It's Cerón. Yes, excellent, very good, guys. Give them an emoji. Help me with your emojis, please. Excellent job, guys. That was very good. That was okay. So give them an Thank emoji. You. Yes. Oh, I like it. A lot of emojis. Okay. I need two more. So Oscar, Francisco, we're good. Jorge and Roberto, ustedes son los que me aparecen siguiente. So Jorge, you are going to be my next person.
And Roberto, okay. You can help me with the second part. Ya la leímos, okay. Ya la practicamos, así que ahora ya no la vamos a leer. Try to make it the most natural you can, please. So, okay. Improvisemos. Let's go. So, I first, who is my partner? Roberto, well, yo lo tengo en la esquina. So, yeah, Roberto is right there. Okay. Yeah, Jorge, you can start. Well, hi, my name is Jorge Julia. Oh, nice to meet you, Jorge. Okay, it's nice to meet you too, Roberto. Yeah. Sorry. I'm sorry. What's your last name again? My last name is Julio. Thank you. It's Julio, okay? Yes, excellent. Very good job. Emojis, guys, emojis. Usamos todas las opciones de Zoom. Yes, very good. Okay, everybody, that was very nice. So, ¿qué vamos a hacer ahora terminando la sesión? Vamos a la plataforma, completamos el ejercicio número 1 y hay una parte de foro donde hay una pregunta, right? So, nosotros contestamos ese foro and we get ready for tomorrow's class. Antes de irnos, solamente me ayuden con sus cámaras. Voy a tomar una picture de todos para que veamos cómo está el grupo. Disculpe, tengo una duda. En la plataforma decía que enviaba un correo de confirmación, pero no sé si seré el único, alguien más en ese problema que aún no se lo han enviado. O sea, como se inicia con un usuario, con la contraseña que dan, y después se supone que tiene que enviar un email como de confirmación o de activación, algo así me dijeron, y no me ha caído aún. Pero tiene que estar en la plataforma. Entré a la plataforma y entré con el mismo email que quedé registrado, matrícula. Yeah, si usted... Pero, perdón, ese aparece en spam, no aparece en correo recibido, sino que se va a spam. Se va a spam. Bueno, voy a buscarlo ahí. Thank you Gracias. So much. Yes, de hecho, a mí me pasó algo bastante similar y de hecho los míos se van como a notificaciones. So, my email así lo tengo. So, revisen sociales, revisen notificaciones o revisen spam. Porque depende de la configuración de su email, probablemente no le caiga en la bandeja principal. Teacher. Hello, Carla. También pasó que yo había puesto mal mi correo, entonces por eso nunca me cayó el mensaje de confirmación, solo es de rectificarlo. Ah, ok, bien importante, gracias por comentarlo. También revisamos que nuestro email sea el que hayamos dado al inicio, right? Con el que nos íbamos a registrar, para que tengamos acceso a eso. Si todos pudieron accesar al final, me gustaría que me escriban, you know, en un par de minutitos en el grupo, quién ya hizo la tarea número 1, para saber que tuvieron acceso a la plataforma, que la encontraron. La tarea no le va a aparecer como tarea 1, sino que le aparece el video, luego le aparece, ya les indico. Ustedes pueden avanzar en la plataforma, no necesariamente esperando la sesión, right? Si no pueden avanzar y completar ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Si usted tiene tiempo ahora y quiere completarlas todas, super good, no problem. Pero la idea es que lo hayamos little by little. Tell me. Teacher, o sea que la tarea de todos los días es el completar el contenido de la plataforma. Vamos a completar el contenido de la plataforma, correcto. ¿Esa es la tarea de todos los días o hay tarea adicional? No, solamente esa. Déjenme confirmar si les puedo compartir como más detalles o más material. But les confirmo el día de mañana, all right? So, chicos, I'm so sorry for the time, but our class is super over. Si tienen preguntas, please, escríbanmela en el chat de WhatsApp y con gusto yo se las contesto. So, thank you so much, everybody. It was a pleasure. I'll be seeing you tomorrow and have a good night. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, everyone.